Saber qué es lo que está pasando realmente en el entorno de las tensiones geopolíticas en el planeta es casi un juego de malabarismo actualmente, en el sentido que probablemente uno busca fuentes o información de fuentes de muy diverso origen, busca de los que están a favor, de los que están en contra, y a partir de eso logramos tener una mirada más o menos, digamos, nutrida, teniendo en cuenta que esta información suele ser un producto del interés de quien presenta la información. Los productores independientes, la prensa alternativa, en este sentido, están cumpliendo una labor fundamental porque informamos a partir de lo que creemos que es genuino y que no tenemos una orden o una determinación que nos diga por acá va o por allá va. Sí la tenemos en realidad, y una muy marcada, que es básicamente de nuestro público que nos dice: quiero que me informes sobre esto, cuéntame qué está pasando por allá. Y es por donde nos atrevemos a caminar. Digo atrevemos porque la tarde de hoy tengo a alguien que se atrevió a hacer algo extremadamente complicado. Sebastián Salgado, maestro universitario, analista geopolítico, reportero de guerra, tomó los ahorros que tenía y se fue a Lugansk a grabar un documental llamado Tango de Libertad. Para nosotros, aquí en Prensa Alternativa, es un privilegio tenerle para conversar de esto, de la verdad, de cómo se produce la verdad a favor de unos o en contra de otros, y cómo se está rompiendo ese cerco informativo, produciendo noticias genuinas, produciendo documentales con una calidad excepcional, además, sí, pero a partir de esfuerzos personales. Sebastián, bienvenido a Prensa Alternativa, hermano querido. ¿Cómo estás, Jota? Un gusto realmente poder compartir con vos este espacio, con toda la gente que te sigue en toda la región y sobre todo por digamos, la intensidad que ustedes también le han dado en la continuidad, ¿no? Y el seguimiento de este conflicto entre la Federación Rusa, la OTAN, en territorio ucraniano. Y sí, sin duda, la experiencia que nos dio el haber estado allá nos dan la posibilidad de compartir algunas cosas en primera persona, ¿no? Cuéntanos un poco, a ver, te escucho y tengo 150 preguntas, Sebastián, pero voy a irme al meollo. ¿Qué pasó o qué sentiste cuando pisaste por primera vez Lugansk en el momento del conflicto? ¿Qué sentiste al llegar allá? Y es una responsabilidad tremenda, porque desde el principio del conflicto estábamos viendo cómo todos los medios corporativos latinoamericanos hacían prácticamente excursiones a Kiev, tratando de realizar parte de ese montaje victimizando al régimen de Zelensky. Y bueno, cuando uno llega allá y se da cuenta de que no solamente sos el único representante de Argentina, sino prácticamente el único de habla hispana que decidió encarar el conflicto del otro lado, ¿no? Entrar por la Federación Rusa, porque como en cualquier guerra uno no se puede poner en el medio porque es la zona de tiro, ¿no? Entonces, generalmente los medios corporativos entran todos por Kiev y se van acercando a la zona de conflicto, vamos a decirlo en estos términos, entre las fuerzas de la OTAN, porque eso es lo que son, entre las fuerzas de la OTAN. Yo que entré del otro lado sentí esa responsabilidad tremenda porque hasta el momento de pasar esa frontera, todavía cuando yo estuve en agosto, Lugansk y Donetsk eran repúblicas independientes, repúblicas populares. Después hubo un referéndum y ahora volvieron a ser parte de la Federación Rusa. Entonces, bueno, el trabajo que íbamos a hacer, lo dimensionamos, pero al mismo tiempo con todas las dificultades de, como lógicamente no hay una embajada
ni de Lugansk ni de Donetsk en Argentina, entrar a través de la Federación Rusa sin tener la certeza absoluta de poder pasar esa frontera. Así que una vez que la pasan es el alivio de decir, bueno, sí voy a poder hacer este trabajo y al mismo tiempo esa gran responsabilidad. A ver, entonces tú entras por el frente ruso, para entenderlo, ¿sí? Entenderás, mi querido Sebastián, que mi trabajo es hacer preguntas difíciles e incómodas. ¿Quién banca esto, como dirían los argentinos? ¿Te llegó un cheque de Pekín? ¿Llegó un cheque del Kremlin? ¿Cómo funciona esto? No, bueno, ¿quién banca? ¿Quién pone la plata? Claro, claro. Bueno, hace muchos años que soy corresponsal para algunos medios. Soy corresponsal para Hispan TV, de la República Islámica de Irán. Hace poco más de un año estoy trabajando también para el Mayadín del Líbano. Como decís, soy docente universitario. Y cuando, lógicamente, con los medios con los cuales yo colaboro, les pasé esta propuesta de decirle, miren, vamos a hacer una cobertura al Donbass. Bueno, ellos o no era el momento, o pensaron que no era yo la persona idónea, lo que sea, tuve respuestas negativas. Pero al mismo tiempo, yo a principio del año pasado me había tocado participar de un congreso antifascista en la ciudad de Caracas, en el mes de febrero del 2022, en donde, bueno, hubo un encuentro en el inicio de lo que fue esta operación militar, y ahí llegaron justamente una representante de Lugansk. Y te digo, Jota, las amigas y amigos que nos escuchan ahora, el relato de esta mujer, o sea, era desgarrador, era pedir auxilio desde el campo de la comunicación, de la cultura, de los gobiernos, porque ellos llevaban 8 años peleando solos contra el régimen de Kiev. Hay que recordar que esto empezó en el año 2014, no en el 2022, como nos quieren hacer creer, y Lugansk y Donetsk formaron ejércitos populares sin la presencia del ejército ruso entre el 2014 y el 2022, y yo me acerqué a esta mujer, o sea, que lo expresó de esa manera, y yo le dije, yo te prometo que voy a hacer todos los esfuerzos posibles por ir y tomar registro de eso. Y bueno, cuando volví a Argentina, empecé a ver todas las posibilidades y los medios para los que yo colaboraba, vamos a decirlo en estos términos, no les interesó la historia, miré cuánto bien me alcancía, así simplemente. Me alcanzaba para un pasaje, un poquito más, los equipos son míos, no me alcanzaba para llevar camarógrafo, yo tomo mi propio registro, todo lo que está grabado en Tango de Libertad en Lugansk, menos los drones no, todo es registro mío. Entonces, fue eso, es poner mis ahorros, digamos, lo que había, sin tener ni siquiera ningún vínculo ni contacto ni con el gobierno ni con ningún medio ruso, simplemente tratar de conseguir los permisos para poder entrar por ahí. Y por eso, justamente, por ese esfuerzo que hicimos, el documental lo estrenamos en mi canal de YouTube, que es un canal pequeño que se llama Dato Urgente, para que incluso cualquier otro medio que lo quiera reproducir, lo haga sin tener en cuenta ningún tipo de derechos ni nada, porque lo que intentamos en definitiva y con el compromiso que asumimos con esta gente es romper la censura, es romper el bloqueo mediático que existe sobre la realidad de lo que está pasando en el Donbass desde el año 2014. Ok, entonces te fuiste con la tuya y sí. Llegaste allá, y yo quiero un poco entender, entonces llegaste a Moscú, supongo, y ahora es comenzar a tocar puertas y ver, porque una cosa es que uno hace planes, pero viajes sabemos, fronteras no sabemos. Sí, digamos, ya en ese momento, ahora, digamos, en el mes de agosto, era el momento que hace un año estábamos llegando apenas a Rusia. El documental fue grabado prácticamente en agosto del 2022 y parte de septiembre. Llegamos a San Petersburgo, había muy poquitos vuelos, así que uno no tenía la posibilidad de elegir, pensando yo que desde San Petersburgo hasta Rostov del Don, que es la ciudad rusa más cercana, que es la que ahora supuestamente habían tomado los Wagner y eso, es la ciudad rusa más cercana a la frontera del Donbass, me iba a tomar un avión, porque son como 2.300 kilómetros, uh-huh, desde San Petersburgo hasta Rostov del Don. Y bueno, ahí en el mismo aeropuerto donde llegué, me acerco a las aerolíneas y digo, necesito un vuelo a la ciudad de Rostov del Don.
Y me dice, no, el aeropuerto está cerrado hace un año y medio, ese, porque es tan cerca, digamos, el espacio aéreo a la zona de conflicto, que el aeropuerto de Rostov del Don, que es grande, donde se hizo, incluso fue sede del Mundial de Rusia último, es una ciudad importante, estaba cerrado. Entonces, bueno, empezar a ver por tierra o por tren, o ver de qué manera, sin la necesidad de ir hasta Moscú, sino justamente en una carretera norte-sur que se llama ahora, que es la carretera que están inaugurando esta semana, que vi que vos en tu canal mencionaste este tema, que une el Báltico, o sea, San Petersburgo, con el Mar Caspio. Es tremendo eso. O sea, y bueno, hice toda esa ruta, digamos, no llegando al Caspio, pero sí hasta la ciudad de Rostov del Don, con ayuda, sí, hay que reconocerlo, de organizaciones políticas que hemos conocido, digamos, a través de nuestro trabajo y que sabiendo de que íbamos a hacer un aporte comunicacional en ese sentido, bueno, entre ellos mismos se comunican para tratar de ayudarte en todo lo posible. Digamos voluntarios, básicamente. Y entonces coincidió de que había una persona que hacía más o menos el mismo viaje, él no hablaba nada de inglés ni ningún otro idioma que no sea ruso. Tú sí hablas inglés. Prácticamente, sí, pero bueno, no pudimos hablar prácticamente, pero fueron casi 30 horas sin parar en un auto de San Petersburgo hasta Rostov del Don. Y ahí sí ya quedamos, digamos, en la zona de influencia de lo que es el Te ha conflicto. soplado 30 horas de viaje por tierra. Sí. Y aparte de un tirón, esta persona yo no sé cómo hacía, yo iba de acompañante nada más. Pero sí, me impresionó realmente la capacidad. Es un país tan grande, bueno, es el país más grande del mundo, Exacto. que entonces cuando ellos van de una ciudad a otra, este tipo de cosas son como más frecuentes, ¿no? Entonces, se recorrieron el equivalente a lo que sería toda Europa de un tirón. Ok. Entonces tú llegaste al frente y llevaste los equipos, supongo el chaleco y toda esta cosa para poder ingresar hasta donde tú tomas estas imágenes que son impresionantes. Yo les pido encarecidamente que vayan y busquen en el buscador de YouTube, Tango de Libertad. Es una pieza artística, es una pieza muy lograda, pero sobre todo es una pieza de verdad de lo que está pasando. Yo les pido encarecidamente que vayan a buscar a YouTube ahorita mismo, al término de esta entrevista, Tango de Libertad. Tú llegas y ¿qué es lo que encuentras allá, Sebastián? Bueno, me encontré a aquella persona que yo le había prometido que iba a ir, ¿Te aquella cree? persona que había coincidido en Caracas, Ya. que era una persona que no podía entrar a Lugansk desde hacía 8 años justamente por el inicio del conflicto. Y bueno, por lo mismo, lazos solidarios que genera de que, bueno, yo hago un esfuerzo comunicacional en contar lo que está pasando ahí. Esta persona me ayudó a cruzar porque no es que sea una frontera común, ¿no? Está el Ministerio de Defensa, están los servicios de inteligencia, están los soldados comunes. Entonces uno va avanzando de a 20 metros y cada 20 metros es una nueva barrera y volver a empezar todo. Lógicamente yo ya tenía una preacreditación de prensa que habíamos estado trabajando desde hace algún tiempo, pero a veces si una de las personas dice, bueno, yo no confío, no me Claro. cierra la historia de esta persona. Hasta aquí No llegaste. lo hago. Y aparte, como los medios para los que yo trabajo no quisieron la historia, yo no iba con una acreditación de un medio internacional, así que mi acreditación era de Data Urgente, o sea, mi propio medio. Entonces, bueno, es un medio pequeño que está en crecimiento, pero no trae un respaldo, digamos, de un medio masivo corporativo. Logramos pasar, fue engorroso, complejo. Hacía mucho calor en ese momento y una de las primeras cosas que quiso hacer la mujer que a mí me acompañaba y que me había contado esa historia fue, por un lado, a ella le habían contado el relato de que tanques ucranianos habían estado pasando por encima del cementerio donde estaban sus padres. Y bueno, ella no había podido regresar, entonces la acompañé al cementerio en lo que fue la búsqueda de la tumba de sus padres, que es una secuencia de video que hay gente que cree que lo ficcioné eso, porque son pasillos en medio de un bosque de miles y miles de tumbas, y claro,
como el contexto de lo que es la guerra amplió tanto el cementerio por la cantidad de muertos que hay ahora, ella se perdió, no reconoció el lugar y entonces entró como en una especie de, vamos a decir, de desesperación por no saber si estaban todavía en la tumba de sus padres. Y bueno, eso lo tenemos registrado en el documental. Y como segunda cosa, que yo me enteré en ese mismo momento, me dice, la verdad es que con mi hermano, me dice, perdí contacto hace 4 años. Bueno, yo entendía que ella me decía que íbamos a ir a buscar otra tumba o que la tumba estaba ahí mismo. Yo estudié un poco de ruso, pero no la entendía del todo. Me dice, pero vamos a ir al último lugar donde dicen que lo vieron con vida. Pero alguien que perdiste contacto hace 4 años, digo, bueno, habrá una tumba de esta persona cerca de una casa. Bueno, y fue ir con un autito, cortando camino por el medio del campo, con las piedras que tocaban, porque era un autito muy pequeño. Se hacía de noche prácticamente, Jota, y en una casita donde ni siquiera tiene luz eléctrica por las dificultades y porque es una zona bastante pobre. Llegamos con el último rayito de sol y salió un hombre así, corpulento, de la casa. Y esta mujer dice: ese es mi hermano. O sea, ella creía que su hermano, o sea, porque era una persona, evidentemente, no sé, con tantas dificultades para tener acceso a un teléfono móvil, las torres de los celulares también los voltearon. Él, digamos, no ha tenido acceso a volver a la ciudad. Y esta mujer que creía que su hermano había muerto en ese contexto. Se encontró su hermano vivo. Bueno, todo eso en las primeras 6 horas de llegar a Lugansk. Imagínate lo que fue un mes después de todos los lugares donde pudimos estar. Ok, de pronto me surgen muchas preguntas, ¿no? El latinoamericano es muy distinto al europeo, pero el ruso es muy distinto también al europeo, ¿no? El latinoamericano es muy apapachador, muy querentón, muy de vínculos, ¿no? El ruso, ¿cómo ven cuando alguien llega de afuera a decir, voy a contar tu historia, vengo a contar lo que otros están callando? Y no me hablo, no me refiero al diplomático, al funcionario, sino al gigantón que sale de la puerta de su casa y ve a llegar a la hermana o a la señora que vende, no sé, la leche. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo percibes tú ese aspecto humano de, oye, vengo a contar tu historia? Lo valoran tremendamente, incluso te diría es muy emotivo. Es cierto que ellos no tienen la expresión de la afectividad como la tenemos nosotros en América Latina, ¿sí? Allá no hay tanto abrazo, ni beso, ni nada que se le parezca. Pero ellos intentan demostrártelo a partir de ofrecerte algo de ellos que es importante, ¿sí? Que puede ser algún regalo, por ejemplo. Una de las experiencias que me impactó, porque también me cambió un poco la parte del viaje, es una entrevista que está en el documental y que yo se lo hice a dos mujeres que transformaron un café de la era soviética en un lugar de resistencia política, ¿sí? Entonces ahí hacían parte de las juntadas para lo que eran. Vamos a decir, las conspiraciones de las primeras revueltas contra el gobierno golpista de Kiev, que tenía también su base en Lugansk. Y bueno, el hecho de que yo haya ido a entrevistarlas y contar su historia, te imaginarás que es un café ambientado en la etapa soviética, y entonces está lleno como de artefactos de antes de los 80 y desde la década del 40, del 30. Y uno de esos era, yo le digo, un magnetofono. Vos que sabés mucho de audio, de voces y de sonido, es un aparato así, que lo tengo acá a 3 metros míos, lo estoy viendo, así, donde era una cinta gigante así que pasaba a otra cinta y eso pasaba música antes, ¿sí? Claro. Y entonces, bueno, yo me puse como a jugar con eso, a ver si funcionaba y mientras charlábamos, a curiosear. Y cuando me estaba por ir, me dicen, llévatelo. No, pero aparte era como una de las piezas importantes de este café ambientado en la etapa soviética. Digo, no, no, no. Digo, aparte es muy grande. Yo imagínate, solo con las cámaras, con el equipo, con
el trípode, luz, y un traductor que me acompañaba me dice, no, pero a veces uno sabe, si te lo dicen como para una formalidad de hacer un ofrecimiento, pero que después no se termine concretando, me dice, no, no, me dice, te lo están regalando realmente y si no te lo llevas es un desprecio. Bueno, acá lo tengo, pesa 30 kilos el magnetofono, fue una maleta en sí mismo, pero eso se fue repitiendo en todos lados. Y en el frente, por ahí no sé si está bien que lo cuente porque nunca lo dije esto, pero los soldados también, para algunos de ellos es como también que le puedan mostrar a las familias un testimonio de cómo están viviendo, que están vivos, ¿sí? Y bueno, un soldado en el frente, te imaginarás qué es lo que tiene por ofrecerte. Sus armas. Claro. Entonces, obviamente no me traje ningún arma ni nada que se le parezca, pero es como que es una manera de ellos de decírtelo como diciendo, ¿querés practicar puntería? Acá es seguro. ¿Querés sujetar un RPG? ¿Querés entrar al tanque? Así, así. Como diciendo, ayudándome para que yo pueda contar la historia con una vivencia de la cual, si fuera, como decirte, un ejército regular, o sea, impedirían todo eso. Pero como ellos son personas de la sociedad civil, uno es músico, el otro es mecánico, el otro es chef, que les tocó ir a defender el Donbass contra el régimen de Kiev, ellos me ven a mí como un igual, porque también puede haber un periodista que esté en el frente y que le tocó ir a defender su país, las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, desde el año 2014. Entonces se ven muy reflejados en mi trabajo, ¿no? Y bueno, esa fue una cosa que se fue repitiendo. Entonces, la manera de los rusos de demostrar el agradecimiento y la afectividad, yo la vi a partir de ese tipo de cosas. Bien, esta narrativa nos lleva a algo que viste que no hemos visto nosotros. Y lo hablábamos un poco en off the record, ¿no? Por utilizar un término gringo. Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Yo puedo haberme soplado todos los informes, leído todos los textos, pero estar allá es una historia distinta, ¿no? Es como que yo decía, no, a ver, ¿has probado alguna vez el tamal criollo peruano? No, por mucho que te lo cuente, nunca sabrás lo que es un tamal criollo peruano. Háblanos un poco de lo que has visto y de lo que no sabemos. Yo creo que una de las cosas que me impacta mucho y me genera admiración también es esta visión del pueblo ruso de entender su momento histórico, ¿sí? Ellos defendieron durante 4 años su país de lo que fue la invasión nazi y cuando vemos cuáles son las simbologías del régimen de Kiev, son las mismas. Vamos a decir, el ejército de Kiev, el corazón del ejército de Kiev, del ejército del régimen ucraniano, son el Pravi Sector, el Batallón Haidar, el Azov, que son grupos neonazis militarizados que comandan, de alguna manera, la impronta, ¿sí? Entonces, avanzan hacia ellos, igual que avanzaron contra sus abuelos y contra sus padres, los nazis, esta misma simbología. Para ellos es repetir la historia y al mismo tiempo no poder, vamos a decir, retroceder en el conflicto por la memoria de sus padres y sus abuelos que murieron defendiendo a Rusia, no a Ucrania, a Rusia de la invasión nazi, ¿sí? Aunque hoy veamos al territorio ucraniano como una cosa diferente a lo que es la totalidad del territorio de lo que era antes la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Pero en la historia, digamos, de estos dos, vamos a decir, entes políticos, Ucrania y Rusia, siempre fueron uno solo. Son muy poquitos los años, como los que estamos viviendo ahora, en que Ucrania no fue parte de Rusia. De hecho, el inicio de la historia de la tribu de los Rus, que son nórdicos vikingos, empezó en Kiev. Es al revés. O sea, la historia de Rusia inicia en Kiev. Hay muchos rusos que no les gusta esta parte, pero es así. La historia de los rusos empieza en Kiev, en lo que hoy es Ucrania. Y a partir de esa situación que se da, estas cosas de la guerra que, te soy sincero, ni siquiera puse en el documental, porque son tan cruentas de ver, o sea,
no la muerte en sí misma, porque eso es parte de la guerra, pero bueno, hay un ensañamiento con los cuerpos, evidentemente, para tratar de amedrentar a los soldados rusos, ¿sí? Como diciendo, si ustedes siguen peleando, esto que estamos haciendo con este soldado caído les puede pasar a ustedes también. Y eso lo vi, lo tomé registro, pero incluso las facciones de esta persona ya fallecida estaban tan vívidas, ¿sí? Que ahí unos soldados rusos que me acompañaban cuidándome, esa es la verdad, cuidándome, me dijeron, nosotros te vamos a pedir que no lo muestres eso, porque imagínate vos que la familia de esta persona lo ve a través de tu video, ellos van a tomar una dimensión de lo que sufrió y no que simplemente murió en combate. Y obviamente uno cumple su palabra ante ese tipo de cosas. Entonces, creo que el documental quedó muy logrado en lo que es una visión cercana al conflicto. Yo no hablo directamente en el documental, no hay ninguna voz en off, es simplemente una secuencia de entrevistas que, como te imaginarás, como no hablo bien ruso, me las traje para editar en Argentina sin saber lo que habían dicho. Porque muchos me dicen, no, pero es muy tendencioso. Mirá, yo hice una serie de entrevistas y empecé a hacer las traducciones acá. Yo no sabía qué material había traído. Y lo que sí tiene es una articulación con la música, que es la música vinculada a la resistencia histórica de la historia de la Rusia soviética, que juega una parte importante en el imaginario y en la defensa, y también parte del, vamos a decir, de la música, el arte y la poesía actualmente como herramienta política también. Hay una entrevista que yo considero que es muy importante a lo que es tal vez la poeta más importante del Donbass. Y es muy interesante porque esta mujer tiene un hijo de 18 años y el hijo también quiere ser poeta como ella, pero el hijo le tocó estar en el frente y está defendiendo la frontera de la primera línea del Donbass. Y entonces imagínate una persona con la sensibilidad de hacer poesía, es poeta, no es otra cosa, con su hijo estando en el frente y que lo exprese a través de la poesía. Y al mismo tiempo, y esto así me resulta como muy impactante, el orgullo de madre de que su hijo esté defendiendo, ¿sí?, a su territorio. Entonces, esa ambigüedad de una sensibilidad extrema a partir del arte, ver a la poesía incluso como herramienta política de liberación, y el orgullo de ver en su descendencia, aunque sea su único hijo, que esté peleando por su país. Ok. Ah, me deja conmovido esto. Pregunta, ¿los habitantes de Lugansk y Donetsk hablan ruso, pero hasta hace poco eran ciudadanos ucranianos? Entraron a una suerte de limbo en la que el país que decían, o el país que decía que eran parte de su territorio, les bombardeaba. Y entonces ellos miraban hacia el este y decían, oye, ayúdame. ¿Qué relación tienen estas gentes, estas personas, con Rusia? ¿Cómo los ves? ¿Qué percibes? ¿Esperaban que vinieran? ¿Hay una frustración? ¿Por qué no llegaste antes? ¿Ayudaste lo que pudiste? ¿Está bien que estés acá? ¿Qué percibes tú? Sí, ahí te digo que hay una mezcla de enojo y tristeza. Y hay una mezcla de enojo y tristeza porque esto empezó en el año 2014. Como dijimos, un golpe blando de Estados Unidos, Victoria Nuland, ex subsecretaria de Estado, financiando el golpe de lo que se conoce como el Euromaidán. Cae el presidente Yanukovych, Poroshenko y después Zelensky, que estamos viendo ahora. Desde que dan ese golpe de Estado, hay varias provincias ucranianas de los que están vamos a decir, en el borde de Rusia, que no reconocen a ese gobierno. Y entre esas, la primera fue Crimea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Crimea es un lugar muy importante, histórica, política, económica, geopolíticamente, geográficamente, por su puerto. Y entonces Crimea dijo, nosotros no reconocemos a este gobierno y queremos ser parte de la Federación Rusa. Hicieron un referéndum rápido y en el mismo 2014
Crimea volvió a ser parte de la Federación Rusa, por eso hicieron ese puente tremendo que es el que ahora Ucrania intenta dinamitar con lanchas y todo eso en estos atentados terroristas. Y claro, entonces Lugansk y Donetsk dijeron, ah, yo también. No reconocemos al gobierno de Kiev. Somos repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk y buscamos el reconocimiento de la Federación Rusa. Y nunca llegó. Entonces ellos se miraron en el espejo de Crimea, pero tal vez, digamos a decir, hay carbón, hay acero en Lugansk y en Donetsk, pero no es tan importante económicamente como Crimea. Y esta es la parte dura de todo eso. Entonces, ellos pensaron que iba a pasar lo mismo, que rápido iban a tener el apoyo ruso y quedaron 8 años solos. Kiev mató prácticamente 20.000 ciudadanos, o sea, Ucrania mató prácticamente 20.000 ciudadanos del Donbass, muchos de ellos niños y niñas, porque bombardeaban aleatoriamente. Los famosos acuerdos de Minsk, lo que Rusia pedía es, bueno, por lo menos no los ataquen con armamento pesado, porque esta gente no tiene con qué defenderse de nada. Como diciendo, si se van a enfrentar, enfréntense con artillería liviana, infantería, y es hombre contra hombre. Entonces, el acuerdo de Minsk decía, bueno, retrocedan 20 kilómetros, ¿sí? Y si van a entrar, entren con armamento liviano. Retrocedan con lo que sería, vamos a decir, los misiles que tienen alcance de llegar a las ciudades. Bueno, ni eso quiso cumplir Ucrania. Entonces, esta gente estuvo sola y sintieron la desprotección de Moscú, hay que decirlo así. Entonces, una de las preguntas típicas que yo hacía cuando terminaba las entrevistas era, bueno, ¿pero ustedes quieren mantenerse como República Popular o quieren volver a ser parte de la Federación Rusa? En un 100% de las respuestas fue todas volver a la Federación Rusa, pero en todas estaba como este enojo, como diciendo, no tenés que hacer esa pregunta. Incluso una mujer, yo le estaba hablando con una señora mayor que le habían bombardeado la casa el día anterior, y detrás estaba la hija escuchando, y bueno, con traductores, ¿no? Y la hija que estaba escuchando de atrás me dice, pero ¿por qué nos preguntas eso? Si hace 8 años que nos están bombardeando desde Ucrania. Es obvio, me dice, no tenemos ni siquiera que hacer un referéndum. Estamos queriendo salvar nuestras vidas esperando el apoyo de la Federación Rusa, ¿sí? Entonces, eso es algo que a ellos les dolió mucho. Fueron 8 años de miles de muertos. Hay cementerios masivos. Apenas se está empezando a hacer, Jota, y bueno, en el documental está reflejado esto, lo que son exhumaciones de cuerpos, ¿sí? Porque la gente, ¿qué pasaba? Bombardeaban y tenían que enterrar a sus familiares en el patio de la casa. Vos no podías decir, bueno, me voy a la morgue, lo dejo allá, porque no circulabas. No había un servicio que funcione en ese sentido. Entonces la gente enterraba a sus muertos en Lugansk y en Donetsk, en la rambla de la esquina, donde cayó la bomba, en el patio de la casa, en el espacio de parque que hay entre esos monoblocks enormes, muchos. Entonces, una vez que fue el ejército ucraniano repelido de ahí, empezaron a, apenas 8 años después, a desenterrar sus muertos. A desenterrar sus muertos y hacerles exámenes de ADN para ver si la cruz que dice ahí coincide realmente con el nombre y que la familia que está buscando a esa persona realmente atestigue que es él. Entonces, empezaron ahora las exhumaciones en diferentes lugares de las ciudades y armar lo que sería la continuidad de esos cementerios nuevos y masivos que se convierten en espacios de la memoria. ¿Y el gobierno de Rusia está dando la talla con esos ciudadanos? Me refiero, ¿hay expectativas? Gente que no recibía ya su pensión de Kiev, porque evidentemente Kiev no le iba a mandar su pensión a un ancianito, está llegando medicamentos, hay abastecimiento de comida. ¿Da la talla? Da la talla, vamos a decirlo así, en las ciudades. Okay. ¿Sí? En las ciudades, sí. En la gente que está viviendo en la primera línea de frontera, en la primera línea de frontera se le dice al front line, ¿no? Al de batalla. Uh-huh. Ahí no llegan las cosas bien. La gente tiene que moverse o abandonar. Pero como hay mucha gente, sobre todo los más viejos, aunque de su casa no quede nada y quede tal vez una pared de 4, se quedan ahí. Porque es una manera de resistir, ¿sí? Y también una manera de decir, yo no tengo a dónde ir.
no tengo un lugar donde me estén esperando. Entonces, esas cosas de viejos y viejas mujeres, ¿sí? Viviendo entre las ruinas de lo que fue su casa, es impactante, realmente, y ahí se quedan, pero aparte tienen una convicción y un ánimo y una moral altísima, altísima. No te creas que andan ahí entristecidos y temerosos. Ellos andan por los patios, andan en bicicleta todo el día y dicen, de acá no me mueve nadie, como diciendo, si me van a sacar, me sacarán muerto. Y esas posturas políticas realmente nos hablan de la dureza, ¿no? De generaciones que han vivido la guerra desde diferentes aspectos, ¿no? Y a esos primeros lugares muchas veces no llega. Y nos tocó también vivir una experiencia con vamos a decir, un joven ruso que hizo una experiencia interesantísima. El joven se llama Nikita. Y él lo que hace es compró una bujanca. La bujanca es como una camioneta, ¿viste? Estas tipo pan de caja de las Volkswagen antiguas. Ya, okay. Una ¿Sí? combi. Una combi, claro, que son de la etapa soviética, grandes, pero que las siguen fabricando. No tiene nada digital, es todo mecánico, pero las siguen sacando 0 kilómetro y pueden llevar mucha carga, ¿sí? Y son altas. Y pueden andar por cualquier camino. Esas camionetas se llaman Bujanka, que son de industria rusa. Este joven compró esa camioneta, pide donaciones, compra comida y su trabajo es ir a esas primeras líneas a llevar comida. En muchos casos, agua potable, porque te imaginarás cómo están las napas de agua y cómo están los ríos con toda la descomposición que hay, ¿no? Y nos conocimos allá en Donetsk y me invitó. Me dice, si te animás, me dice, mañana voy al frente. A veces él ni sabe exactamente dónde. Tiene una serie de, vamos a decir, de datos, de lugares, de pueblitos o cosas así. Y avanzamos, avanzamos, avanzamos demasiado, porque, digamos, la línea de batalla en ese momento era como un arroyo que había. Y entonces, las casitas a donde íbamos estaban más adelante incluso que la primera línea de defensa rusa. Quedamos adelante de los últimos rusos y cuando empezamos a bajar O las sea, estaban cosas de entrando la más casa. allá de la línea ucraniana. Sí, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Okay. Y entonces, cuando empezamos a bajar las cosas de la camioneta, es parte del documental también, nos empezaron a bombardear. ¿Sí? Y fue una decisión tremenda. Yo lo miré a él, este joven, porque cuando vos te subís a un proyecto como esos, él es el jefe, ¿sí? Vos ponés tu vida en sus manos. De esa misión que era ir a llevar comida, lo miré como diciendo, ¿qué hacemos? Y me dice, él hablaba perfecto inglés. Y me dice, bajamos todo. Cuando terminemos de bajar todo, nos vamos. Y mientras seguíamos terminando de bajar, nos tiraron 3 bombazos más. La gente, que era la que estaba recibiendo, que bueno, se apresuraron a ayudarnos también a bajar todo, nos dicen, lo que pasa es que la bujanca, la camioneta, y esto es parte de la realidad, tenía grande la Z, que es el símbolo de la operación militar rusa. Eso es para que no nos tiren los rusos. Pero como estábamos más cerca del lado de ucraniano, del frente ucraniano, se ve que desde el lado ucraniano se veía perfectamente la Z de la bujanca. Y entonces la gente del pueblo ese también nos dice, no nos estaban tirando, nos están tirando porque vieron la Z que está escrita en la bujanca de ustedes, en la camioneta. Y entonces le preguntamos, pero, bueno, ¿quieren que nos vayamos? Dicen, no, no, bajen todo y después se van. Y ahí sí, nos pegaron balas de mortero, yo te diría, a 50 metros. Y bueno, uno en ese sentido se da cuenta que en realidad, si uno está ahí por elección, tu vida no termina valiendo más que esa gente que tiene que vivir ahí todo el tiempo. Uno va ahí, estás un mes y poco, y vas asumiendo el nivel de riesgo que quieras tener para contar la historia que pueda salir de todo eso. Pero nosotros nos fuimos de ahí enseguida y esa gente siguió viviendo en ese lugar. Entonces, bueno, lo admirable es la valentía de esta gente en el día a día, ¿no? ¿En algún momento tuviste miedo por tu vida?
Existe como una especie de adrenalina muy fuerte, pero que contrariamente, yo creo que le debe pasar a la mayoría de los periodistas, contrariamente a el hecho de llevarte a refugiarte o a esconderte o algo así, no sé, por lo menos en mi caso me exigía de que lo que estaba viendo estuviera tomando un buen registro, ¿sí? Y realmente no es miedo. Porque hubo otras situaciones bastante parecidas y en ningún momento es como que uno trató de evitar la situación para ponerse a resguardo simplemente. Seguramente hay una serie de sensaciones fuertes en ese sentido, pero en honor a la verdad, incluso pensándolo desde un aspecto bastante racional, vamos a decirlo. Tampoco soy un muchacho, ¿no? Estoy por cumplir 50 años. Que uno esté ahí en realidad es como una especie de privilegio. Y si en dado caso nos tocara de que por estar en un contexto de guerra, como miles y miles de personas, terminamos siendo uno más de los que caen ahí, bueno, es como morir en un contexto donde uno eligió estar. Que en realidad me parece que, teniendo en cuenta de que todos vamos a morir, termina siendo una especie de privilegio. Ahora, es probable que en ese momento no se tenga miedo, pero un día después o 2 días después uno haga una evaluación post y diga, ¿dónde estuve? Y ahí sea otro el escenario. Sí, algo de eso hay, algo de eso hay. Porque la reflexión siempre llega después, ¿no? Pero bueno, ahora que ya han pasado varios meses desde que estuvimos y que acabamos de estrenar el documental hace 2 meses, lo que más estamos pensando es a ver cómo hacemos para regresar. A ver cómo hacemos para. Tenemos que ver. Y vamos a ver cómo hacemos para crear redes. Ahora, quiero que nos vayamos un poco al tema que quedó abierto, cuando menos en mi lógica. Claro, Crimea logra su independencia y de inmediato Rusia dice: yo te apoyo. Evidentemente hay un valor geopolítico, geoestratégico, comercial y todo. El otro lado, ahora, puede ser que el otro lado también es inmensamente rico, pero sería que Rusia en ese momento, pregunto yo, o qué lectura tiene sobre esto, Rusia podría haber dicho, tomar Crimea es una cosa, tomar el Donbass y Donetsk es otra cosa. O sea, entiendo yo, por lo que hemos estado estudiando todos, creo ya, en este último año, una cosa es ocupar una posición, otra cosa es defenderla. Crimea, por sus características, se podía defender. Ir al Donbass era una cosa, quedarse y defenderla hubiera sido otra. Y si no se tenían los recursos o la preparación y todo, era como lo que finalmente pasó. Tener que retroceder, porque Rusia también en algunos momentos, en un segundo momento de la guerra, retrocede. ¿No hay un poco eso? Es claro, o sea, desde la mirada del ciudadano del Donbass y el Donetsk, oye, te tardaste 8 años, ¿por qué privilegiaste Ucrania? Pero desde el otro lado es, oye, A Crimea. perdón, a Crimea, ¿no? Sí, claro, ir allá fue una cosa, venir y enfrentarme a pantanos, a situaciones, al general Inviernos, es otra. ¿Crees que por ahí va la cosa? Creo que es una parte importante. La sensación que tengo es que si Ucrania hubiera respetado los acuerdos de Minsk, la Federación Rusa nunca se hubiera movido más allá de Eso es Crimea, cierto. porque no es poco haber obtenido Crimea, haber recuperado Crimea, porque, digamos, en Sebastopol murieron miles y miles de soldados soviéticos rusos defendiendo Crimea y Sebastopol. Y por esto que vos decís, lógicamente, que Crimea es una península, sí, es cierto, tiene una sola entrada terrestre, bastante angosta, donde es mucho más fácil defenderla, y eso puede haber sido parte de un plan militar estratégico. El tema es que en el avance del gobierno de Kiev de no respetar los acuerdos de Minsk, lo siguiente fue en febrero del 2022, hay una conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, que se hace todos los años,
en donde el presidente Zelensky fue a pavonearse ahí para decir, bueno, parece que ya es tiempo de que nosotros abandonemos el acuerdo que tenemos de no uso de armas nucleares y que pensemos en la posibilidad de sumarnos a la OTAN. Esas son líneas rojas en las cuales yo creo que el presidente Putin ni siquiera tiene la opción de decir esperemos un poco más, ¿sí? Porque ya no hay, es no hay momento, de déjame pensarlo. Claro, es un tema de seguridad nacional para todo, digamos, para toda la población de la Federación Rusa. Entonces, no podía no hacer lo que ya se hizo en esta operación militar. Al principio hablábamos de este concepto de desnazificación. Después Ucrania intentó como disolver, bueno, pero no es tan así esto que está pasando, pero la evidencia es contundente, ¿sí? Cuando a mí me tocaba ir entrando en las posiciones que iban abandonando los ucranianos, que tal vez eran generalmente escuelas, hospitales, que ellos los usaban como búnkers, y como cualquier persona que está encerrado mucho tiempo, rayan y escriben las paredes, ¿viste? Con símbolos o cosas. Grafitis. El símbolo más recurrente que yo iba encontrando en esos espacios donde los ucranianos habían estado atrincherados durante muchos meses era la esvástica nazi. Era la esvástica nazi. Y lo tengo grabado y lo muestro de esa manera, ¿no? Entonces, esa concepción de desnazificación de Ucrania tiene una lógica real. No es ningún mito, no es nada inventado. Y sobre todo cuando miramos para atrás en la historia, eso se hace evidente. Ahora, una vez que se hace el referéndum en los cuales no solamente Lugansk y Donetsk, que son lo que conforman el Donbass, sino también Jersón y Zaporizhia, hacen el referéndum para sumarse a lo que fue la historia de Crimea, ahí es donde, digamos, la Federación Rusa ya no puede volver a dar vuelta atrás. Y cuando uno está ahí y ve que lo que va recuperando Rusia, en realidad, lo fortifican de una manera en la cual evidencian de que esto no es nada temporal. Por ejemplo, en la ciudad de Mariupol, que viste, es esa ciudad que costó tanto tomar porque está la fábrica de acero de Azovstal, sobre el Mar Negro y demás, que ahí los ucranianos se metieron y tenían mucha gente tomada y demás. Bueno, ahí a mí me tocó ver, estaban haciendo un hospital de 5 plantas con 1000 personas trabajando a la vez en la construcción de ese hospital. Y cuando, bueno, preguntando y caminando un poco por ahí, digo, bueno, pero ¿quién se está encargando de esto? Es el Ministerio de Defensa ruso. No es el Ministerio de Salud ruso, ¿sí? Construyéndolo. Es el Ministerio de Defensa que construye un hospital en Mariupol. Entonces, uno ve toda esa infraestructura, están construyendo muchísima vivienda, están reconstruyendo caminos. Algunos amigos que me quedaron en Lugansk dicen, Lugansk está mucho mejor ahora, a pesar de la guerra, por la cantidad de caminos que Rusia construyó en 6 meses que todo el abandono ucraniano de 50 años. Porque como esta gente, vamos a decir, en el Donbass, básicamente eran personas con nacionalidad ucraniana, pero cultura rusa, lo que hacía el gobierno de Kiev era desfinanciar esa parte del país, porque eran como los parias, los que hablan ruso. Entonces empezaron en el 2014 por prohibirle hablar ruso a los niños en las escuelas, por prohibirles hablar ruso en la administración pública, ¿sí? del Donbass. Entonces esta gente se fue dando cuenta de que lo que venía era en serio. Pero más allá de los idas y vueltas, del avance en cada una de las fronteras, la percepción que yo tengo, incluso a nivel histórico, es de que el único cambio que puede haber es de que sean más los territorios anexados. Si hablamos de 5, Lugansk, Donetsk, Jersón, Zaporizhia y Crimea, un poco antes o un poco después, la Federación Rusa ya asumió la validez de los referéndums, donde esas poblaciones dicen quiero volver a ser parte de la Federación Rusa, eso no tiene vuelta atrás. Si la guerra tiene que durar 100 años, durará 100 años, pero Rusia ya no nos va a abandonar nunca más. Lo que está en disputa, J, realmente, es el resto de Ucrania, lo que conocemos hoy como Ucrania, porque quienes llevan a los jóvenes ucranianos a la guerra es un gobierno inventado por Estados Unidos.
no quieren estar en ese lugar. Son primos, o sea, literalmente, la gente del Donbass te dicen, yo tengo mi primo que vive en Kiev, tenemos el mismo apellido, somos hijos de padres hermanos, y bueno, esto nos distanció ahora, pero somos la misma familia. Entonces, vos fíjate que no salen voces disidentes desde Ucrania por el nivel de censura que hay. La primera cosa que hizo Zelensky fue disolver el Congreso. ¿Cómo no hay diputados, senadores ucranianos criticando a Zelensky o diciendo, che, paren un poco, están matando a nuestra gente? Hay lo que es una escenificación de un gobierno que en realidad no es tal y mucho menos es una democracia. Sobre eso quiero ampliar luego. ¿Posibilidades de que Kiev, que Ucrania se convierta en un país mediterráneo? Yo creo que son crecientes. Que son crecientes. Hay una ala dura, incluso, de que... Perdón, para explicarlo para la gente que no entiende, que podría no entender, ¿no? Hablando de la Mediterránea, sería que ya no van a tener mar, ¿no? Porque Rusia avanzaría sobre un sector, hay un puerto, ¿cómo se llama? ¿Sebastopol puede ser? Sí, Sebastopol es de Crimea, no, pero donde están avanzando ahora o que hubo bombardeos es en Odessa. En Odessa, ¿no? En Odessa. Sí. O sea, si es que toman Odessa... Se acaba la salida al mar. El tema es que hay una ala dura, incluso, que dice, o pone en tela de juicio la propia existencia de Ucrania. ¿Sí? Y creen que todo Ucrania debe volver a ser parte de la Federación Rusa. Ucrania no tuvo un proceso revolucionario de independencia sobre Rusia. Fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político. Ahora, en la historia, son muy poquitos los años en que Ucrania no fue parte de la Federación Rusa. Fíjate las vidas que está costando por esa supuesta independencia, de que ahí existe un grupo con una visión pro-nazi, pro-otanista, pro-eurocentrista, y que en realidad Ucrania todavía no es parte de nada. No la incluyeron en la Unión Europea, no la incluyeron en la OTAN, no se consideran parte de la Federación Rusa, o sea, están ahí como en un limbo. Ahora, si volvieran a ser parte de la Federación Rusa, esa gente volvería a tener una vida en paz y serían parte de uno de los países más poderosos del mundo. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Qué tienen miedo? ¿Que no los dejen hablar ucraniano? O sea, que sigan hablando ucraniano, estoy seguro que no va a haber problema. Y esa es una postura de las cuales en Occidente no se habla, pero el ala más dura, vamos a decir, incluso de los ciudadanos, creen que debe tenerse en cuenta. Y un ejemplo de que esto tiene lógica es que la mayoría de los refugiados de guerra ucranianos, no es como dicen que se van a Suecia, Finlandia, Polonia, se van a Rusia. Eso te demuestra de que Rusia no está en guerra con los ucranianos. Los ucranianos agarran sus valijas y cruzan del lado de lo que supuestamente es el que los está invadiendo. ¿Quién iría, digamos, a favor del sentido de la guerra si ese fuera realmente tu invasor? Y Rusia lo que hace es, les abre las barreras y les dice, señores, si quieren les damos pasaporte ruso. Y son millones, son mucho más los ucranianos en Federación Rusa ahora que los ucranianos en Polonia o en Rumania. Son muchos más, porque aparte tienen sus parientes de ese lado. Entonces, yo no sé con qué nombre, pero la lógica de esto, cada vez la veo más claramente, es que debería ser una sola. Hay un cura de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que también está en parte de las entrevistas, que me dijo, nuestra gran tragedia es que nos estamos matando rusos contra rusos. Y yo me quedé, dije, ¿se habrá equivocado? O sea, ¿cómo rusos contra rusos? Y cuando uno lo ve en esta perspectiva, claro, porque para ellos los ucranianos son rusos, ¿sí? Nada más que los dividieron políticamente. Un general me dice un día, ustedes en Occidente hablan mucho de la balcanización de Rusia que quiere hacer la OTAN, ¿no? Le digo, sí, efectivamente. Y me dice, y a ver, ¿y cómo sería la balcanización para ustedes? Le digo, bueno, no sé, podría ser una zona de los Urales, el centro de Moscú y Siberia, seguramente. Digo, he leído algo así. Me dice, no, hay una balcanización de tres partes, pero ya está hecha. Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania. Eso ya es una balcanización.
Entonces, es interesante en perspectiva histórica y desde el lugar qué es cada cosa y hasta qué punto la existencia misma de este gobierno ucraniano les ha traído a la gente, ¿no? Que habita ese lugar la muerte o la prosperidad, ¿sí? Evidentemente hay un proyecto de exacerbación chauvinista de, vamos a decir, Ucrania en tanto país europeo contra el oso malo de la Federación Rusa, y bueno, eso puede ser un proyecto político, pero en la práctica les está costando sus propias vidas. Tú grabaste este documental, Tango de Libertad, búscalo en YouTube, por favor. ¿Sí? Tú grabaste este documental respetando absolutamente la voz de quienes tú recoges en el video. Son sus voces, al punto que la traducción la haces con subtítulos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál ha sido la reacción de la gente de allá que la ha visto? ¿Han podido verla? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, hay mucha sorpresa. Allá la gente de Lugansk también se sorprendió mucho porque, claro, como me veían solo por allá, entonces después como trabajamos mucho en lo que es la postproducción para que quede un producto profesional también, comunicacionalmente hablando, cuando lo vieron y lo vieron directamente en su propio idioma, bueno, realmente se sorprendieron mucho, ¿no? Y por otro lado, como la confirmación de que yo fui leal a lo que encontré. Porque también hay que decir, Jota, hay colegas que tienen buenas intenciones, ¿sí? Toman buenos registros, pero cuando ellos mandan el material a sus medios europeos, los jefes de edición le cambian el sentido a todo lo que hacen y meten otra cosa. Entonces, hay periodistas que se van ganando la confianza, porque allá coincidíamos en los cafés y a tomar un vodka por ahí a la noche, y vos lo ves y son buenas personas, o sea, tienen como buena intención, pero ellos me dicen, bueno, pero yo levanto estos testimonios y después el que decide qué título y qué parte va y qué no va es el editor del Corriere della Sera, porque me acuerdo que había un caso de un italiano, es el editor de CNN en Portugal, ¿sí? Que había otro colega por allá. Y bueno, al yo haber tenido la posibilidad de hacerlo por mi propia cuenta y ellos vieron, digamos, la continuidad del relato entre lo que grabé realmente y lo que se reproduce después, bueno, les generó una sorpresa importante, ¿no? Entonces se han abierto, ¿no?, muchos nuevos vínculos desde el aspecto de la comunicación, por decirlo en esos términos, y bueno, realmente nos han como agradecido mucho, ¿no?, de que hayamos podido hacer este aporte. Quiero que nos centremos en la figura de Zelensky y de lo que significa ahora. No hay elecciones próximas en el horizonte, porque entiendo que la constitución ucraniana dice que en tiempo de guerra no habrán elecciones, no hay un parlamento, todo aquel que opine en contra de lo que dice el señor Zelensky puede terminar, de hecho ha terminado mal, como es el caso del periodista Lira, que sacó unos cuantos videos y en realidad ni siquiera mostrando imágenes, sino emitiendo un comentario tal cual estamos haciendo ahora, y perdió negocio, que no era un hombre pobre, además, perdió negocio, perdió libertad, entiendo, estamos preocupados por él, que está intentando, después de haber pasado momentos tristes, brutales, muy difíciles en manos de las autoridades ucranianas, donde él, su integridad física estuvo vulnerada. No quiero profundizar, pero sé que la gente entiende, ¿no? No hay Congreso, no hay elecciones a la vista, no hay prensa. Es una muy bonita democracia a la del Jardín de Borrell, ¿no? ¿O qué crees tú? Sí, hay que tener muy en cuenta de que este no fue cualquier golpe de Estado. La creación misma de Zelensky es una teatralización de la política. Zelensky hace 4 años no tenía ninguna vinculación con ningún movimiento político. Zelensky es un actor cómico de reparto, muy malo, por cierto, pero que fue parte de un proyecto político creado por Igor Kolomoisky. Que vinculado a los medios de comunicación, financió la productora de televisión Kvartal 95 y la figura de Zelensky
la creó, entre otras cosas y algunas películas que hicieron, una serie de televisión donde Volodymyr Zelensky, actor, era un profesor universitario que se volvía el candidato ideal para ser el presidente de Ucrania. Muy honesto, dentro de la ficción. Esa serie tuvo tanto éxito de que el salvador de esa Ucrania corrupta iba a ser esta figura, pero desde la ficción, desde las series que presentan las plataformas, que la gente en Ucrania confundió ficción con realidad. Entonces, como Zelensky no tenía ninguna vinculación con la política, lo que hicieron fue inventar un partido político que le metieron el nombre de la serie de ficción para que la gente asociara. Es increíble y si no fuera tan trágico sería cómico. Y bueno, se presentaron a las elecciones con la serie, con el nombre de la serie de ficción y ganaron por el 70%. Entonces, una persona que es creada por unos centros de poder realmente tremendos, o sea, Igor Kolomoisky, tiene esa pata vinculada a los medios corporativos, pero también era dueño de la empresa, principal empresa gasífera ucraniana, de la cual el hijo tonto de Joe Biden, ¿sí? Hunter Biden, lo habían puesto como CEO, ¿sí? Durante la presidencia de Obama. Entonces vos tenés ahí un vínculo, Biden, su hijo tonto, porque a quien le guste divertirse y leer estas cosas, la vida del hijo de Joe Biden, que se casó con la hermana, con la esposa de su hermano muerto. Bueno, es un personaje. De Esta terror. semana De terror. mostraron una foto de él en el Sí, Congreso. es un Bueno, ese personaje de terror. es el tipo que Biden puso como socio de Kolomoisky a regentear esa empresa de gas porque ellos la querían vender todo el gas, que en definitiva es gas ruso que pasa por Ucrania, pero que entraba a Europa. ¿Sí? Esa era parte. Y ese es el tipo que crea a Zelensky para formar un gobierno de ficción, como es este que estamos viendo. Por eso Zelensky anda todo el tiempo con sus camaritas y disfrazado de verde como si fuera un soldado y haciendo videítos con su teléfono, porque ese es el ámbito que ellos manejan. Ahora, el tiempo se le acabó. El tiempo se le acabó porque le han dado tanto dinero, le han dado tanto financiamiento, le han dado tantas armas y no eso, evidentemente, una persona preparada para llevar un conflicto de estos adelante, que tiene una fecha de vencimiento para lo que sería el otoño, ¿sí? De Rusia y de Ucrania. Porque una vez que entra el invierno, otra vez los avances se estancan. Porque vos podés estar en una trinchera. Si salís a avanzar y te quedás sin trinchera, te mata el frío. Entonces, por eso en el invierno, prácticamente hablaban mucho de la contraofensiva ucraniana de primavera. Bueno, tiene que ver con esas cosas. Pasó la primavera. Está pasando el verano y en cualquier momento se les viene el otoño. Lo que se dice es que si Zelensky no da alguna prueba de capacidad de avance para lo que sería el principio del otoño, ya no saben qué hacer con Zelensky. Por eso están acusando todo el tiempo a la Federación Rusa de que si algo le llega a pasar a Zelensky, es culpa de Rusia. Pero en realidad es el principal problema en este momento de Washington, de Londres y de Tel Aviv. De hecho, han filtrado algún tipo de información diciendo que ya, o que hay un protocolo, por si acasito le pasara algo a Zelensky, quién debería asumir. Y esto viene de Occidente. Y entonces uno dice, pero, y desde Kiev dicen, no, jamás, eso ni siquiera lo, porque el hombre es inmortal. Estoy siendo irónico, ¿no? Pero ya se sabe que hay un protocolo de qué deberían hacer si es que no estuviera Zelensky. ¿Será que esta fecha de vencimiento es bien concreta y él es bien consciente de eso? Yo creo que parte de eso estuvo vinculado a esos extraños ataques con drones al Kremlin que no dañaron a nadie, que no lo hicieron en un momento en que Putin ni siquiera estaba. Y yo creo que fue buscando una respuesta del Kremlin contra el presidente ucraniano, trampa en la que obviamente Putin no cayó. Porque a Putin no le costaría nada borrar del mapa a Zelensky, ¿O no le no costaría sería, nada. pregunto yo, no sería una especie de argumento como que lo que pasa es que Zelensky se le fue la mano o hizo lo incorrecto y atacó y Putin le devolvió el golpe? Ahora, la pregunta de repente es, de repente este se fue, entre comillas, y no fue Putin, pero ahí la narrativa de que fue porque le mandó los drones. ¿No crees que esto podría ser así?
Sí, porque aparte es una historia que se repite, o sea, todos los que son aliados de los poderes imperiales, vamos a decir, terminan pagándolo muy caro. O sea, podemos recordar la Roma no figura de paga Saddam traidores, dicen, ¿no? Hussein. ¿Cómo? Roma no paga traidores. Exactamente, o sea, recordemos, Saddam Hussein era el principal aliado de Estados Unidos en lo que fue la guerra Irán-Irak durante toda la década del 80. Gaddafi se creía que era el principal aliado de Sarkozy en su campaña política y allá mandó a Francia todo el oro. O sea, mira cómo terminó. Es realmente una cosa que vemos en la historia y como esta es una persona que realmente políticamente no vale absolutamente nada, es simplemente un fusible de la OTAN que están usando en, digamos, en el altar de los intereses estadounidenses pagando con sangre de jóvenes ucranianos. ¿El síndrome Entonces, Noriega? ¿Crees que le ha llegado el síndrome Noriega? pues a mí me da la sensación de que el tiempo se acabó y en términos, vamos a decir, de imagen, en la última cumbre de la OTAN en Lituania está esa tremenda foto del tipo con un jardinerito caminando solo que nadie se le quiere acercar. Nadie se le quiere acercar, entonces nadie quiere la foto cerca de Zelensky, porque dentro de esos círculos a los cuales él en realidad no pertenece, él no pertenece a eso, es otra cosa, nadie quiere la foto con el tipo que le queda, vamos a decir, poca vida política, cuando menos. Y Zelensky además en una situación muy compleja, porque el principal argumento que ha desarrollado en todos los foros que la mediática neoliberal le ha dado es: somos un país agredido, invadido, teníamos nuestros problemas, pero no tenían por qué venir a invadirnos. Esa es básicamente la narrativa, ¿no? En Níger, perdón, ahora, la cosa se vive al revés. Un presidente, Bazoum, que toma el poder con serias y masivas acusaciones de fraude político, pero protegido por la France. ¿Sí? Bueno, hay un golpe de Estado, lo desembarcan del poder y ahora son los otros que dicen: vamos a invadir. Digo yo, mínimamente, digo, poniéndome primero en la posición de Zelensky, tendría que condenar un intento de ese tipo, ¿no? Porque dice: si es que a mí me invadieron, porque, ¿no? Y eso está mal. Si es que hubiera una afectación a la integridad territorial de Níger, él tendría que ponerse de lado de Níger y decir: eso no se hace, por una cuestión de principios. ¿No crees tú? Estoy siendo absolutamente cínico, pero Sí. Aparte, hemos visto, ¿no?, ya la participación de Zelensky en distintos foros internacionales. También quiso estar presente en la cumbre CELAC Unión Europea y afortunadamente no se lo permitieron. Quiso utilizar a Pedro Sánchez como interlocutor, creyendo que el presidente de España tiene influencias en América Latina. Pero bueno, evidentemente esa parte no le funcionó del todo. Yo creo que muestra esa doble cara europea, ¿no? Donde ellos pueden reivindicar algunos actos políticos. Y cuando se les dan vuelta, como vos decís, empiezan a opinar absolutamente todo lo contrario. Lo que estamos viendo, yo creo, en Níger, en Burkina Faso, en cierta medida en Mali también, son ecos de lo que estamos viendo en este enfrentamiento de la Federación Rusa contra la OTAN en territorio ucraniano. Yo no me puedo imaginar, Jota, que Níger, en la figura de Chamí, Bazoum es el presidente de puesto. Que en la presidencia y este gobierno popular que asumió a través de lo que se conoce como un golpe, se hubieran animado a asumir esa postura si no tuvieran una potencia que los respalda de alguna manera, ¿sí? Por eso esto se empieza a dar en una serie de secuencias lógicas cuando cada vez hay más países, como decimos acá en Argentina, que se le paran de manos, ¿sí? A la OTAN. Y claro, lo de Níger lo no que hubiera van. pasado si es que no le hubiera ido tan mal a Zelensky, digamos. Sí, o O si no hubiera que. pasado lo de Ucrania y luego tan mal a Zelensky para llevar O un. que la Federación Rusa no tuviera la presencia que ya tiene en África. ¿Sí? Ok. Si se quiere, hay que reconocerlo también a través del grupo paramilitar Wagner. Eso es así. Porque Níger es un país de apenas 18 millones de habitantes. ¿Sí?
Del otro lado, Nigeria, que los divide el río Níger, justamente, es uno de los países más poblados del mundo. Tiene 224 millones, que son, imaginémoslo, 18 contra 224, que son o vienen de una historia de colonización británica. Entonces, Uno lo que va a francés y otro intentar hacer, británicos. claro, lo que va a intentar hacer Europa es tratar de enfrentarlos entre ellos y que si hay un conflicto, parezca como un conflicto. Africano del cual Europa vuelve a tomar réditos, porque en definitiva de lo que estamos hablando acá, más allá del cambio de gobierno en Níger y demás, yo veo a muchos colegas incluso que dicen un golpe a la democracia de Níger que no tenían ni idea ni dónde queda en el mapa Níger, pero les preocupa que asume una junta militar con una concepción popular. Perdón, perdón. Evidentemente, hay una intención de que exista un enfrentamiento a través del cual Europa vuelva a tomar control con sus empresas y con sus grupos militares que los tienen, ¿sí? Sobre todo Francia, sin mostrar un enfrentamiento abierto con sus ejércitos. Son las famosas guerras proxy, ¿no? Entonces, existen todo, en este momento todos los medios de presión políticos y diplomáticos. Sin embargo, estos tres países se han abroquelado de manera bastante fuerte e interesante: Níger, Mali y Burkina Faso. Esto lo traen desde el respaldo que les dio, si se quiere, el presidente Putin en la cumbre de San Petersburgo la semana pasada, de los países del continente africano con la Federación Rusa y regresando con ese ímpetu. Vimos ahí al presidente Traoré que dio ese discurso tan fuerte, ¿no? Que nos recuerda casi a la figura de Tomás Encata, también de Burkina Faso, con el mismo uniforme y con la boina roja, con un discurso abiertamente y encendidamente antiimperialista. Y bueno, si no existiera este nuevo mundo multipolar, ellos no tuvieran el espacio para asumir este tipo de acciones políticas, evidentemente. Pero falta que el reconocimiento de Estados Unidos y de la Unión Europea asuman, ¿no?, esta nueva visión en donde están dejando de ser los gendarmes del mundo. Hay una nueva reconfiguración. El grupo de los BRICS es el grupo económicamente más activo. Económicamente van a desbancar el dólar, van a crear un banco que es más fuerte que el FMI. Entonces, lo único que le queda a Occidente es la impronta militarista. Y cuando ven que Rusia está peleando solo prácticamente contra todos los países de la OTAN, que cobardemente ni siquiera se animan a declararle una guerra abierta para que Rusia pueda responder en consecuencia. Y lo único que pueden hacer es acotarse al escenario de guerra que les plantea el Donbass y estos pedacitos donde la OTAN está dando armamento, no solamente desde el inicio de este conflicto, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, evidentemente hay un nuevo momento, ¿no? Desde que la Federación Rusa entró a Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad, ahí desaparecieron todos los grupos terroristas, ¿sí? Queda Estados Unidos robándole el petróleo, queda Turquía en el norte de Siria, también sacando cosas y extrayendo. Pero la estrategia para África la venimos viendo desde hace algún tiempo. Meter lo que ellos dicen, grupos terroristas, Al-Shabaab, Boko Haram, para después meter sus propias fuerzas militares que supuestamente van a combatir esos grupos terroristas que ellos mismos financian, que pueden ser el AFRICOM, que es, digamos, el enclave militar estadounidense para el continente africano, que es el equivalente al Comando Sur que tienen para América Latina, y las fuerzas francesas que estuvieron 10 años desde el gobierno de François Hollande, simplemente con presencia para defender y garantizar la extracción que las empresas francesas están haciendo, que es tan perjudicial para la salud, para la economía de esos países, que todo el tiempo tienen miedo de una revuelta. Entonces, para que esas empresas funcionen, Francia tiene ahí funcionando a sus grupos militares, que de hecho en Níger todavía quedan 1.500 soldados franceses. Así es que yo creo, Jota, que la estrategia es esa. Europa va a tratar de enfrentar a países africanos contra países africanos para garantizarse la continuidad de la extracción de los suministros y productos de la tierra africana.
Divide y reinarás, la vieja, el viejo mandato occidental tan maquiavélico. ¿Lograrán hacerlo? Digo, a ver, los países africanos tienen una pátina del recuerdo muy marcado con una Unión Soviética que los acompañó en su proceso de independencia. Todos, ¿eh? O sea, de origen franco o de origen británico, las colonias, ¿no? Y que hay algo que nos hermana con Latinoamérica y el Caribe. Hace unos días hablé con un historiador africano, Dagu Comenán, que me decía, bueno, a ver, los latinoamericanos no hablamos ni francés ni inglés en términos generales, ¿no? Hablamos español, allá hablan inglés, hablan francés, hay un solo país que habla español, que es Guinea Ecuatorial. Pero me dice, nosotros vemos América Latina como los hermanos del otro lado del mar. Y me dijo algo que me emocionó mucho, sobre todo a la más querida, Cuba, por sus propias particularidades y por la presencia que han tenido, ¿no? Este no es, digo, no es un espacio, un caldo de cultivo emocional para darle el soporte a los BRICS. Porque esto me hace pensar en algo que alguna vez Pepe Mujica dijo, cuando le dijeron, oiga, ¿y por qué fallamos en la construcción de la patria grande? Él dijo, cometimos un error. Porque estábamos Kirchner, estaba Chávez, estaba Correa, estaba Evo, estaba Lugo, puedo olvidar a alguien, ¿no? Pero creímos que este proceso era a partir de la creación de instituciones, tipo UNASUR, tipo ALBA, ¿no? El problema es que la gente no lo insumió porque veían que era un organismo estatal, con diplomáticos, con burócratas, con presupuesto nacional, gubernamental, y es como que, qué interesante, pero no fue parte de algo que insumió, ¿no? Y Pepe Mujica decía, ahora me doy cuenta que el camino era distinto, era que la gente se sintiera, que comprara esto, que defendiera. O sea, pasa que proyectos como UNASUR o ALBA no lo defendimos como debimos haberlo hecho, ¿no? Entonces Pepe decía, es que ese fue el problema, que la gente no lo vio como parte de su identidad, como su cultura, no hubo una emoción detrás de esto, ¿no? Entonces yo cuando escucho a la gente ahí en África que hablan con tanto cariño del Che o de Fidel o de los procesos, entonces digo, acá hay algo que puede ser el sustrato para un BRICS, que ya no sea simplemente el proyecto económico, el banco, qué bonito, ¿no? Sino algo que mueve la fibra y ese componente creo que no solo hace la diferencia, sino es lo fundamental. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, me parece que en ese sentido África dio un paso adelante de América Latina y está mostrándoles un camino. El tema es que yo creo que en América Latina las dictaduras militares y la violencia nos ha dejado heridas tan grandes que cualquier conato de violencia, los movimientos políticos, con razón, ¿no? En nuestra región toman distancia. Yo no me imagino una toma de gobierno, una retención de un presidente en América Latina, aunque sea de ultraderecha, por un grupo militar vinculado a una extracción popular como acaba de pasar en África. Sería impensado, vamos a ser honestos. Y en ese sentido, en África están asumiendo las consecuencias de eso que los puede llevar incluso a una guerra. Ahora, con todo lo malo que puede llegar a ser una guerra en África, en lo que sea. ¿Qué tanto peor puede ser que vivir una vida en la miseria bajo el extractivismo europeo? ¿Qué dignidad hay en esa vida? Y en ese sentido, los africanos parecen dispuestos a un nivel de sacrificio que en América Latina hoy parece absolutamente distante. Por eso, desde aquí, lo menos que podemos hacer es tratar de fortalecer estos puentes comunicacionales y de entendimiento para dimensionar lo que se está haciendo realmente en el continente africano en ese momento y no juzgar tan libremente, ¿no? Porque por todos lados, ¿no? Los títulos son golpe de Estado en Níger, evacúan las embajadas, ¿no? Como que lo importante es que se salven los europeos blancos que salgan en el último minuto en los aviones que ellos mismos disponen, pero cuántas vidas ha generado que la pobreza,
que esos proyectos extractivistas en todo el Sahel prácticamente han dejado millones de niños desnutridos, miles y miles de personas con cáncer por la radioactividad que la extracción de uranio generó, incluso y sigue generando en minas que ya están cerradas, ¿sí? Se han hecho mediciones actuales de cómo esas minas a cielo abierto y toda esa tierra revuelta sigue generando radioactividad que no es apto para la vida, pero claro, en esas condiciones no hay muchas elecciones. Entonces, me parece que es un momento donde tenemos que asumir en este mundo que estamos viviendo que ya no hay más espacio para la opresión de unos pueblos sobre otros y que lógicamente que si ya hay potencias importantes que van a acompañar a los pueblos en este proceso de liberación, van a ser muy bien recibidas por cada uno de los pueblos que está dispuesto a asumir las riendas de su propio destino. Ahora, es probable que en este escenario, creemos que, y algunos gobernantes de este nuevo momento de la izquierda latinoamericana han definido como Latinoamérica un continente de paz. ¿No crees que es básicamente algo que puede ser muy potente, que seamos un espacio donde podamos decir, oye, hace buen tiempo que acá, con los problemas que tenemos de inseguridad, ¿no? Y que la batalla que hay que presentar y en la que tenemos muchas condiciones para la victoria es la batalla de las ideas de la que hablaba Fidel, que esto que estamos haciendo es magia, Sebastián. O sea, hace 5 años atrás, que dos sujetos como tú y yo, tan cerca y tan lejos, no nos conociéramos, pensando de la misma manera, ¿no estamos ganando una batalla de las ideas? Que de repente no es necesario el otro lado tan triste y brutal de la guerra física, sino la batalla de las ideas y que la estamos venciendo. Pasa que yo soy uno de esos que siempre ve el vaso medio lleno, ¿no? No, me gusta esa visión optimista, voy a tratar de contagiarme un poco de todo eso. Lo que pasa, Jota, es que yo, no puedo dejar de ver que en nuestros países, en este momento y con 40 años de democracia, tenemos un 50% de nuestra población por debajo de la línea de la pobreza. Hoy hay millones de niños y niñas argentinas que se van a ir a dormir sin cenar. En Perú yo veo un golpe de Estado, realmente. Sí, veo un presidente democrático encarcelado. Te voy a decir dos cosas. Estuve a punto de ser vecino tuyo o vecino mexicano. O sea, en un momento fue como que, Jota, ¿será bueno que estés en Lima? ¿Será bueno que estés en Huancayo? ¿Será bueno que...? A lo mejor es... En Perú yo no veo una democracia en este momento y en Argentina veo una democracia que empobrece a la gente, que no respeta los derechos humanos más básicos, ¿no? Como es el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación. Entonces, esa es parte de la realidad que estamos viviendo. Es cierto que se da en un momento sin enfrentamientos entre nosotros, sin conflictos internos armados entre los países, y celebramos, ¿no?, esta nueva Colombia que, de la manera que puede, ahí va levantando cabeza. Y al mismo tiempo, yo tengo una parte de mi país en las Islas Malvinas ocupada por el Imperio Británico y por una base de la OTAN, ¿no? Entonces, esa pelea no la estamos dando porque no podemos ganarla, porque ellos son más poderosos que nosotros. Pero más allá de que yo no reivindico absolutamente nada de las dictaduras militares, ojalá le hubiéramos ganado esa guerra en el 82 a los británicos como argentinos. De hecho, les hundimos media flota. Nunca nadie les había hundido tantos buques a los británicos como desde la Segunda Guerra Mundial. Y en esos paralelismos, fíjate qué interesante. Los británicos en su historia no perdieron muchas batallas, porque hay que reconocer, han sido grandes estrategas, pero perdieron una batalla importante contra los zulúes. Grandes pendencieros es lo que han sido. Sí, grandes piratas. Perdieron algunas batallas importantes contra los zulúes, ¿no? Grandes guerreros sudafricanos, fíjate qué interesante, y perdieron una guerra, una invasión importante contra nosotros, ¿no? En la defensa que se hizo de Buenos Aires, sobre todo Santiago de Liniers, en 1806 y en 1808. Entonces,
Dices, a la pucha, los zulúes y los criollos se enfrentaron a los británicos y les ganaron en algún momento en la historia, hace ya 200 años, ¿no? Un poquito más. Y después hemos ido presentando resistencias desde diferentes aspectos, pero cuando vemos que en la historia hubo algunas cosas que fueron posibles, creo que nos merecemos vivir una vida digna, ¿no? Aquí dentro del peronismo se habla de soberanía e independencia, soberanía económica, independencia política y justicia social, ¿no? Esos son como tres ejes importantes que para el peronismo se deben respetar. Y hoy, bueno, cuando nos planteamos saber cuál es nuestra independencia económica, nuestra soberanía política y nuestra justicia social, yo creo que estamos muy mal en los tres aspectos. Y bueno, es tal vez uno de los precios que estamos pagando por no haber asumido otros compromisos a nivel histórico, nosotros mismos como argentinos y argentinas en otros tiempos, ¿no? Pero dentro de todo yo comparto con vos esa visión de que estamos en un continente que tiene todo, que tiene... Yo te juro que todos los días los gringos se levantan, nos miran y dicen, uy, se juntó el J con Sebastián. Nos han ganado la guerra y las batallas. La batalla de las ideas. Nos están ganando la batalla de las ideas, que es el punto de inflexión. O sea, yo digo, yo estoy convencido, estamos venciendo en la batalla de las ideas. Y a mí me enorgullece, ¿no? Porque la batalla de las ideas trae paz para ellos, para nosotros. El pueblo estadounidense sufre igual que nosotros, ¿no? Aquí son las élites las que les va bien, ¿no? Y a mí me apasiona esto, ¿no? Que estemos formando estas redes impensadas, ¿no? Creo yo, en mi punto de vista, ¿no? No, y aparte, o sea, a nivel cuantitativo, porque pueden existir muchas opiniones, ¿no? Pero a nivel cuantitativo hay algunos números que son elocuentes. Tu canal en Perú tiene más vista que prácticamente todos los medios corporativos. O sea, el trabajo que vos haces y los colaboradores que tenés en América Latina, que sé que tenés de los mejores escritores que te van pasando información en toda la región, y conozco algunos buenos aquí en mi país. ¡Saludos, Agustina! Y bueno, eso es evidente, hay un despertar. O sea, la gente para informarse ya no está pendiente de lucecitas de colores y flashes y último momento, sino más de una persona que con su nombre y su apellido y con su cara dice lo que piensa. Y eso es tremendamente valorado y hace poco tiempo, como vos decís, era impensado. Entonces, ellos están invirtiendo millones y millones y millones para tratar de taparnos como sea. Y cada vez pueden menos. No tienen ninguna legitimidad periodística, no tienen ningún prestigio lo que ellos están haciendo. Se disfrazan con nuestros ropajes de periodistas, que eso es lo que somos realmente nosotros. Meten ahí a gente de profesiones liberales, a médicos, a abogados disfrazados de periodistas, a gente que no sea locutores, lo digo con el respeto, pero que tal vez no tienen la formación política que hace falta para estar al frente de un noticiero, pero que sí, lo más importante es la voz. Total, van a leer algo que le manda una persona que está escondida detrás de los controles de ese canal, y su tiempo también se les agotó, como el tiempo de Zelensky. Poco a poco ya cada vez estos espacios van ganando visibilidad, y evidentemente a veces participar de los medios corporativos nos quitaría prestigio hoy en día. Sí. O sea, yo en Argentina, o sea, nunca fui a pedir trabajo a ningún medio corporativo porque hasta ahora no conozco ningún medio, ningún canal de televisión donde me gustaría trabajar, sinceramente. Sinceramente, sí soy corresponsal de algunos medios internacionales con los cuales comparto mi visión editorial. Pero no tengo interés en sumar mi cara a ninguno de estos medios, y evidentemente eso a ellos les genera una preocupación muy grande. No tienen cómo contrarrestar. De Argentina fueron hordas de alcahuetes a Kiev a tratar de contar una historia que no existe, y fui yo solito del otro lado y no se animan a debatir conmigo. No se animan a debatir conmigo. A mí me invitaban como comentarista en algunos medios para hablar sobre Rusia, hasta que fui a Rusia y no me invitaron más medios argentinos. Entonces, bueno, a mí también me hace dimensionar que el trabajo que estamos haciendo les está haciendo ruido, pero que al mismo tiempo
termina siendo una herramienta comunicacional y política muy importante. Tango de Libertad, un documental que está en el canal de nuestro amigo Sebastián Salgado, un documento de una historia contada por alguien que sabe que tiene una obligación de contar la verdad. Usted no puede dejar de ver este material, Tango de Libertad. Fácil, pone usted en el buscador Tango de Libertad y allá va. Disfrute de este material, no sé si disfrute, reflexione con él. Disfrute la verdad, porque a veces en el dolor de las cosas que uno encuentra, encuentra el saber que está en la verdad. Sebastián Salgado, un honor haberte tenido aquí con nosotros en Prensa Alternativa. No sé si quisieras hacer una reflexión final al término de la misma. No, simplemente agradecerte, Jota, felicitarlo por ese gran trabajo. Creo que Prensa Alternativa es el canal que ha abierto un espacio para que muchos que veíamos la posibilidad de tener nuestros canales y demás, viéramos realmente la proyección que puede tener el trabajo que vos venías haciendo. Y la verdad que Prensa Alternativa, desde Perú para toda la región, ha sido como una fuente de referencia periodística importantísima. Así que bueno, agradecerles en eso porque nos han dado la confianza a muchos otros de seguir andando por ese camino. Hermano querido, un fuerte abrazo, estamos pendientes y vamos a ver qué cosas pueden pasar en el futuro. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión, en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchi Xcama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar. Adiós. Gracias.